Jugadores que pueden dejar a Panamá fuera del Mundial. El primero es Eric Davis. Hay muchas jugadas donde él, en vez de jugar hacia adelante, toca hacia atrás cuando el equipo tiene a los jugadores adelante atacando. Está muy lento, obviamente es por la edad, ya no tiene el mismo ritmo de hace años. Está cometiendo muchos errores en la cancha, pierde muchos balones. Y bueno, el segundo para mí es Bárcenas. Bárcenas hizo un buen 2023. Jugó muy bien con la selección, pero nosotros no podemos vivir del pasado, estamos actual, estamos en 2024. Bárcenas está sobando mucho esa bola, soba la bola, no da pases, quiere patear, la manda por allá por Saturno. Ya tienen que darle la oportunidad a alguien nuevo ya, un jugador que venga con hambre de triunfo y que suelte la bola, que dé pase. En el número 3 pongo a Aníbal Godoy. Después de lo que vi estos partidos de la eliminatoria, muy lento. Ya no tiene el mismo ritmo, ya hay que darle la confianza a un peladito con más pulmones, que pueda hacer más carreras a recuperar los balones, que tenga más velocidad. Ya el fútbol moderno no se juega con viejos, ya se juega con peladitos nuevos. Y si me van a decir, no, que la selección necesita un líder, bueno, que vaya, pero que no vaya convocado, que vaya por fuera y le hable con los muchachos. En el número 4 tenemos a Fajardo. Ay, Fajardinho. Fajardo se come muchos goles, se come 200 goles. Te mete un gol, si es que golea, te hace un gol y te falla 400 ocasiones. Entonces la excusa de los Fajardo lovers es, no, que él se mueve. No, que él se mueve. Ah, pero si es por moverse, ponme una bachata a mí, un merengue, una salsa, y yo me muevo también. Yo, cualquiera no se mueve. El delantero tiene un solo trabajo, hacer goles. Y si no hace goles, pero ¿por qué no le dan la confianza a otro? No hay más delanteros. Hay como 200 delanteros. En Panamá hay 200 delanteros. No le quieren dar la confianza. No, ya sé la que me van a decir, la clásica. No, que tú no sabes de fútbol. Tú quieres meter puros jugadores que no tienen experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia si no les dan la confianza? No le dan la confianza. ¿Cómo van a tener experiencia? Mucha experiencia tienen los que ya están en la selección botando goles. Mucha experiencia tienen botando goles, perdiendo balones, jugando al pelotazo a ver quién la coge por ahí arriba.